El Ministerio de la Juventud y la Fundación Sur Futuro firmaron un acuerdo interinstitucional con el interés de desarrollar acciones en favor de los niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la región sur. La ministra Robiani Balcácer recibió en su despacho la visita de Daniel del Valle Inclán Rodríguez, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. El Ministerio de la Juventud inició por todas las provincias del país la entrega de certificados de reconocimientos a los finalistas del Premio Nacional de la Juventud 2020. El Ministerio de la Juventud realizó el conversatorio sobre el desarrollo del intelecto a cargo del director general de la Fraternidad Internacional de Jóvenes en Centroamérica y el Caribe, en el marco del programa Hablemos de Todo RD. La conferencia se desarrolló en la Escuela Madre Rafaela Ibarra, en Las Caobas, Santo Domingo Oeste. En el marco del Plan Nacional de Juventudes, fue celebrada la segunda reunión del Consejo Consultivo, con el interés de conocer las propuestas de instituciones responsables y los plazos de ejecución del plan. Hasta aquí Noticias Juventud.